Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Hoy estamos escuchando y celebrando desde la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, del versículo 6, 3 al 12. Si alguien enseña otra cosa y no se atiende a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Esto es esencial y fundamental. Primero, luego, nos dice qué es lo que nosotros estamos enseñando. Va, en la ñantella de Poina. Y esta enseñanza, queridos amigos, no es porque me voy a una universidad o me voy, no sé, en un lugar donde yo tengo que comenzar a enseñar, así como nosotros entendemos, sino que directamente se refiere a lo que nosotros estamos pasando a nuestros hermanos en este caminar de la vida cristiana. ¿Qué es lo que yo le estoy pasando? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo le estoy dando a mis hijos, a mi comunidad? ¿Qué es lo que le estoy dando a mi sociedad? Y por lo tanto, atención, si alguien enseña otra cosa a esos preceptos, conforme a la piedad, entonces quiere decir, primero, o porque es un ignorante, que sigue pegando ña forma y pegando y cuapona y nada más, peña de yara, la oyerurea ñande. Y eso es lo que muchas veces pasa, queridos amigos. A peña de ya pues acá, ya esa peana. Porque están el año de embotado, y el año de embotado y se han llevado. Y si nosotros no estamos formados, por eso dice es un ignorante. Segundo, es un orgulloso. Va a ir el orgulloso. Ande gore y cuá, por allá, para la ojo, y aginande en 10 enseguida, oñemón barete, magato. E imagato. A imagato. Entonces se pone por encima. Y eso nosotros lo encontramos, ¿verdad? Hoy en día, queridos amigos, lastimosamente yo digo, ¿verdad? Hay una división en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, lastimosamente por esta situación, por la ignorancia y por el orgullo. Si estás en todas, estás ni añemón, estás, bebé, pero se te presenta luego como si fuese no sé qué cosa. Que 2000 años de camino de iglesia fue un desastre, más o menos. Era como para decir, se han ayujú, se han araicuá, se arecó la revelación, allá también va la bella poana. Estamos todos locos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios verdaderamente nos está diciendo a través de San Pablo. Si alguien enseña otra cosa y no se atiende a estos preceptos de la comunidad que siempre Jesús ha enseñado y nos anima a vivirlo, entonces quiere decir que es o un ignorante, o si no, es un orgulloso. O si no, dice, es un ávido de discusiones y de vanas polémicas. Pidamos al Señor, ¿verdad?, que no nos deje caer en esta tentación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.